El Ministerio de Obras Públicas inspeccionó este jueves el avance de los proyectos de construcción reactivados. El recorrido inició en Boca la Caja en la ciudad de Panamá, donde la institución trabaja en arreglo de las calles y alcantarillado como parte del programa Recupera mi Barrio del gobierno. Estamos trabajando algo de parcheo en algunas calles que estaban en muy mal estado. También hemos también trabajado las cunetas, que había un problema con estas cunetas. No estaban drenando bien el agua y pues eso también afectaba mucho la carpeta asfáltica. Sobre la lista reducida de proyectos de infraestructura privada reactivados, reiteró que la reapertura es gradual. Pues lo que el Ministerio de Salud ha estipulado es que deben ser proyectos que ya estén próximos a culminarse y se han ido aperturando proyectos que tienen más del 95% de avance. Tenemos que entender que esto es gradual. La siguiente parada fue en la ampliación y rehabilitación de la carretera panamericana cerca de Loma Cobá, un proyecto con gran expectativa de generación de empleo. Actualmente ya hay 70 trabajadores aquí que reactivaron sus puestos de trabajo. Esto en el próximo mes o en los próximos 45 días se va a llevar hasta 365 puestos de trabajo. Actualmente pues se están haciendo trabajos de readecuación de algunos trabajos de perfilamiento de taludes que se había perdido por el tema de las lluvias. En el proyecto de la transísmica Plaza Ágora realizan trabajos de pavimento y rodadura con más de un 90% de avance. Sabonge explicó que el factor más atrasado es la ubicación de los servicios públicos. Y finalizó con la inspección en la construcción de la carretera Pedregal-Gonzalillo. Ciara Morris, Econews.